gives a gift like that, he wants more than a piece of her heart, eh? Bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las escenas censuradas en comedias. Nobody's getting hurt. Para esta lista veremos las escenas consideradas demasiado explícitas, gráficas o inapropiadas para el público que hicieron que estas películas fueran prohibidas o fuertemente alteradas. ¿Conoces alguna escena que no hayamos mencionado? Háznoslo saber en los comentarios. ¡No la censuraremos! Número 10. El cigarro de Bobby, The Muppet Christmas Carol. Bobby Benson es un Muppet muy conocido por llevar gafas de sol y un cigarro que rara vez desaparece de sus labios. Así que resultó bastante sorprendente cuando el clásico cigarro fue eliminado digitalmente en The Muppet Christmas Carol en Disney Plus. Singing of a street corner choir, it's going home and getting warm by the fire. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. En la nueva escena, cuando Bobby dirige el coro navideño, su cigarro no aparece por ninguna parte. La decisión se tomó probablemente para disuadir a los espectadores más jóvenes de fumar. Es una razón comprensible, pero no deja de ser gracioso pensar que se tomaron tantas molestias. You're on your own, folks. We'll meet you at the finale. Yeah. Sobre todo teniendo en cuenta que Benson solo estuvo unos segundos en pantalla. Número 9. Cabello CGI. Splash. En esta comedia romántica de los 80, Allen, el personaje de Tom Hanks, se enamora de Madison, la sirena que le salvó de morir ahogado cuando eran niños. Ahora mismo puedes ver la película en Disney Plus, y si lo haces, te darás cuenta de que a Madison se le han añadido unos centímetros más de cabello en una de las escenas de la película. No hace falta ser un experto en todo lo relacionado con el pelo para darse cuenta de la torpeza del CGI. ¡Hey! ¡Come back! ¡Hey! ¡Come back, please! Se hizo con un intento de ocultar la parte trasera ligeramente visible de Madison. Así que en ese sentido, el CGI funciona. Pero también a costa de hacer que parezca que Madison tiene cabello. What's your number? I don't know how to swim. Número 8. Zoolander contra Malasia. Zoolander. Para ser sinceros, no podemos culpar a Malasia. La trama de Zoolander era alocada. What? Seguía al supermodelo mundial Derek Zoolander, que se convertía en un agente durmiente al que le habían lavado el cerebro y cuya misión era asesinar al primer ministro de Malasia. Es una película divertidísima, pero naturalmente Malasia tenía algunas dudas al respecto. Prime Minister of Malaysia, bad. Ellos, junto con Singapur, prohibieron la película con la junta de censura declarándola inapropiada. Zoolander consiguió estrenarse en el resto de Asia, pero todas las menciones a Malasia se cambiaron por Micronesia. Probablemente Derek no desfilará pronto por la pasarela de la Semana de la Moda de Kuala Lumpur. Thank you, Derek Zoolander, for saving my life. Bakipe ya dunya fashun, kami mungkuchap kan, sama sama putonu mantri. Número 7. El número de teléfono para adultos. Santa Clausula. En Santa Clausula, Scott Calvin provoca accidentalmente la muerte de Santa Claus. Como resultado, se convierte en su responsabilidad asumir el papel de Papá Noel. No estamos muy seguros de hasta qué punto esta cláusula es legalmente vinculante, pero no obstante, la película es una hora y media divertida. Fabulous. What happens if I fall off the roof? Esta película navideña para toda la familia se vuelve inesperadamente explícita en un momento dado. Ocurre cuando Scott hace una broma sobre una línea telefónica atrevida. Here's Neil's mom's number in case. 1-800-SPANK-ME. I know that number. And a Merry Christmas to you too. Los problemas empezaron cuando los niños empezaron a llamar a este número, que resultó ser real. Causó mucho revuelo en los años 90, lo que provocó que la broma se eliminara de futuras versiones, incluida la de Disney Plus. Parece que Santa Clausula está en la lista de los malos. I got a lot of work to do. Número 6. La muerte de Peggy. La máscara. La máscara trata sobre Stanley Ipkiss, un tipo normal que encuentra una misteriosa y mágica máscara perteneciente a Loki. No, no el de Marvel. Esto lo lleva a una transformación muy salvaje. ¡Spoken! Y en la película, los espectadores también conocen a la reportera Peggy Brandt, pero no la vemos por mucho tiempo. Su repentina ausencia no se explica en la versión teatral, gracias a una escena eliminada.
En la escena eliminada, Dorian Tyler mata a Peggy arrojándola a una impresora, lo que da lugar a titulares que anuncian su misterioso fallecimiento. Se consideró un poco excesiva para el público más joven y por eso se eliminó, pero sin el contexto, la ausencia de Peggy en el resto de la película resulta extraña. I won't make trouble for you. I just want the truth. God, I wish I knew the truth, you know. I really do. No. Número 5. La piedra arrojada. Las locuras del emperador. Esta es otra de esas veces en las que realmente sentimos que la censura no era tan necesaria. ¡Oh! En las locuras del emperador, el egocéntrico emperador Inca Cusco se convierte en una llama. What? A llama? He's supposed to be dead. Yeah, weird. En medio de todo el caos y la frustración, Cusco lanza una piedra a Pacha, el amable aldeano que le ayuda a su pesar. La piedra era bastante pequeña, no le hizo daño a Pacha, y toda la escena era claramente cómica. Somebody's throwing stuff. Pero los censores la consideraron demasiado violenta, lo que dio lugar a una nueva versión de la escena que se puede encontrar en Disney Plus, en la que en lugar de una piedra, es una bellota. Número 4. Manos fuera, Deadpool. Deadpool es probablemente la peor pesadilla de un comité de censura. Tiene casi todos los chistes groseros, muertes brutales y bombas bajo la manga. This up for me. Y efectivamente, la junta de censura de la India tenía un verdadero problema, o varios, con Wade Wilson. Censuraron un montón de momentos de la película, incluida toda la secuencia en la que Wade se corta la mano para escapar de Coloso y Negasonic Teenage Warhead. You ever see 127 hours? Spoiler alert. La versión censurada, en cambio, se centra en la cara de Coloso. Honestamente, si vas a censurar todo de una película, ¿deberías siquiera molestarte en mostrar algo de ella? I'm gonna do what I came here to do. Either that, or slap the bitch out of you. Número 3. Jessica se cubre. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En una fracción de segundo, todo puede cambiar. En este clásico, Eddie Valiant es un detective privado que tiene que ayudar a limpiar el nombre de Roger Rabbit. Making a big mistake. I didn't kill anybody. I swear. This whole thing's a setup. A scam. A frame job. La película, en parte de animación y en parte de live action, no sería lo mismo sin la esposa de Roger, la icónica Jessica Rabbit. Y cuando la película salió en Laserdisc, los fans pudieron analizarla fotograma a fotograma. Este es el problema. En un momento dado, Jessica es lanzada por los aires en un accidente de coche. La escena ralentizada revela un momento en el que la parte inferior de su vestido rojo, bueno, se ha movido ligeramente fuera de foco, revelando su mitad inferior. Al parecer, bastantes fans se dieron cuenta de este error de vestuario de una fracción de segundo. En versiones posteriores, la escena se modificó para que el vestido lo cubriera todo. Número 2. Bart y Lily en la oscuridad. Blazing Saddles. Blazing Saddles siguió a Bart, el primer afroamericano, en convertirse en comisionario de Rock Ridge. Pero al principio, el pueblo totalmente blanco no le recibió con los brazos abiertos. By the power vested in me, by the honorable William J. LaPerimain. La película era la sátira definitiva del oeste. No se tomaba a sí misma demasiado en serio y se metía activamente con los racistas. Solo hay un chiste que Mel Brooks consideró demasiado, en la escena en que Bart visita a Lily Von Stopp. Will you excuse me for a moment while I slip into something a little bit more comfortable? Bitter, baby. Lily intentó sin éxito ligar con Bart, pero originalmente también le habría hecho una pregunta bastante inapropiada, a la que Bart respondería con una broma. Brooks le dijo a Conan O'Brien que se asustó cuando vio la línea explícita. Después reveló de qué se trataba al presentador del talk show. And Cleavon says, I hate to disillusion you, man, but you're sucking on my arm. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Insinuaciones en la cena. Mrs. Doubtfire. Frustrado por no poder visitar a sus hijos, el recién desempleado actor de doblaje, Daniel Hillard, se disfraza de su nueva niñera, la señora Doubtfire. And these must be the cherubs. El personaje del título, por supuesto, está interpretado por el gran Robin Williams. Y aunque en general es bastante PG, el Reino Unido tuvo algunos problemas con algunos diálogos maduros. Cuando Daniel, disfrazado de señora Doubtfire, se queda a solas con Stu, el nuevo novio de su exmujer, saca a relucir una lista de insinuaciones divertidas pero ligeramente inapropiadas. Hide the weasel, park the porpoise, bit of the old Humpty Dumpty, little Jack Horny, the horizontal mumbo,
Es una lista divertidísima, pero bueno, lo dejaremos así. El Reino Unido le dio una clasificación 12, lo que significa que los niños menores de 12 años no podían verla. Para conseguirlo, la película se reestrenó sin los diálogos subidos de tono. Sorry, oh, forgive me. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.